Podcaster México, yo soy Brian. Y yo soy Yael. Y el día de hoy estamos en Ixania, Cuculco, donde venimos a visitar la nueva sección Gamer, Geyser, donde conocimos muchos youtubers. Pero platícanos un poquito más, Yael. Claro, estuvo muy divertido porque pudimos estar más cerca con ellos y ver más de esta experiencia que va a estar increíble para todos ustedes como visitantes, porque pueden aprender cómo ser un youtuber. Ahorita les vamos a dar un recorrido increíble para que se vende más lo divertido que está, maravillosa con ellos. Síganos en esta aventura. Esperamos que les guste y acompañen. Escabeche, yo soy Brian, yo soy Eddie y te invitamos a ser un gran blogger como todos nosotros en la nueva Academia Geyser. Diviértete este verano aprendiendo a crear increíbles videos para compartir con tus amigos y convertirte en un blogger de verdad. Ven a Kitsania Cuicuilco y sé de los primeros en vivir la experiencia. Kitsania, Kitsania. Ser creador de contenido tiene una gran responsabilidad y eso es algo que siempre impulsamos en Geyser. Es una responsabilidad porque le hablan a una gran cantidad de personas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Le hablan a personas adultas también y eso hace que también tenga una gran responsabilidad. En Geyser, nuestra razón de ser es precisamente eso: poder convertir sueños en realidad y seguir haciendo experiencias que hagan y que sean memorables en la vida de las personas. Bienvenidos, esa es la Academia Geyser para creadores de contenido en Kitsania. Aquí se van a preparar para vivir una gran profesión. Ser un creador de contenido es más que una profesión. Es compartir un mensaje al mundo y generar experiencias que inspiren a millones de personas en su día a día. Y aparte, un creador de contenido le habla a millones de personas, imagínense eso. Por eso, el contenido tiene que ser súper divertido, súper inspirador, motivador, y colorido, para después poder compartir todo eso por las redes sociales. Esta persona puede hablar de temas que más le apasionen, como en mi caso es la repostería, pero puede ser comedia, arte, belleza, videojuegos, pero lo más importante y especial es que generemos un mensaje positivo para inspirar a las personas. Lo más importante para ser un creador de contenido es ser auténtico y compartir tu pasión con el mundo. Así podrás generar material único, diferente y llevar experiencias memorables a tus seguidores. Atrévete a ser creativo y hacer las cosas diferentes. Es muy importante que nunca te olvides de las personas que te apoyaron desde el principio. Algo muy importante que tienen que recordar es que le están hablando a muchísimas personas. Por eso es que tienen que ser muy responsables con todo lo que suben. Además, siempre den un mensaje positivo y traten de inspirar con buenas acciones. Exactamente. Y ser conscientes con todo, de todo lo que suban. También escuchen a su audiencia y no se olviden de ser muy, pero muy creativos. Y recuerda que todo, todo, todo de verdad es posible.
imposible cuando lo sueñas y trabajas día con día para alcanzarlo. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos ya? Va a estar super mega hiper wow. Que tengan un día muy productivo. ¡See you! Cada vez los creadores de contenido están profesionalizándose más, si lo podemos llamar así, y creando equipos grandes de trabajo, porque es, no es tan sencillo como nada más prender una cámara y decir lo primero que se te ocurra o hacer un video de lo que se te ocurra. Conlleva una gran responsabilidad y justo lo que queremos es que aquí en Kitsania los chicos aprendan todo lo que se requiere para ser un creador de contenido, pero sobre todo la pasión que tienes que imprimir a tus creaciones, a tus contenidos, para transmitir eso a los demás. Algo que es muy importante recalcar, mi nombre es Ryan Escabeche, como todos los creadores que estamos en este panel, sí, nos enfocamos a entretener, a divertirnos, a crear contenido innovador, original, pero cada uno tiene una misión también especial. Yo, por ejemplo, reconozco que Antrax me interesa mucho el medio ambiente, a Polinesio igual, Dani Olio, todo el tiempo son mensajes positivos a las nuevas generaciones, porque estamos y creemos en las nuevas generaciones. Tal vez con el fin de compartir una historia, un tweet, un video, de verdad, nos nace porque creemos que podemos cambiar no solo a esta generación, sino de aquí en adelante. Nos caracterizamos por hacer este tipo de contenido positivo para toda la familia, incluyendo a todos. Entonces, es un orgullo para mí representar a Gacer el día de hoy con Kitsania y que se haga esta nueva alianza y que todos busquen alcanzar ese sueño. Pero lleva muchas cosas, entonces con esta cadena de vídeos se van a dar cuenta todos los pasos que conlleva crear estos videos. Va a estar bien padre porque ustedes van a ver lo que hay detrás de lo que hacemos nosotros y ustedes van a ver el resultado final y cuando vean su resultado final van a decir, mira, se parece a los que yo veo aquí en internet. Para ver videos y todo eso. Cuando yo empecé a hacer videos, no pensé que algo
mucho.